estrellas y el mar tanto. Gracias por el firmamento, por el día, las noches, los luceros y el sol que tengo. Por las montañas y valles, por los campos y las ciudades, por el agua, por el paisaje, por las plantas, los animales, por la vida, por la vida. Celebramos hoy la Santa Misa por
Juana María Atoy. Ella cumple su quinto aniversario y manda a celebrar la familia Sánchez Atoy. Oramos también por Daniel Viveros Díaz. Manda a celebrar María Elena Tamayo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente que somos pecadores, imploremos la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, por el que sufre en soledad, por el hambriento que no tiene techo ni un trozo de pan, por tantos niños en la calle, vagabundos sin hogar, por tantos arrasados por la guerra. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, Cristo, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la victoria sobre la muerte hiciste pasar a tu unigénito a la gloria celestial, concede a tus hijos difuntos que vencida la mortalidad de esta vida, puedan contemplarte siempre a ti, su Creador y Redentor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Quiero escuchar tu palabra siempre nueva, saborear el mensaje de Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Terac, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo. Pero gritaron al Señor, y Él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplazó sobre ellos el mar, anegándoles. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años.
o llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania, os atacaron y os los entregué. Tomaron posesión de su tierra y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron, los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, girgaseos, ebeseos, y expulsasteis a los reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di una tierra por la que no habíais sudado, ciudades que no había construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado y de los que ahora coméis. Palabra de Dios. Das gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Das gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Das gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia, guió por el desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia, Él hirió a reyes famosos. Porque es eterna su misericordia, dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia, le dio su tierra en heredad. Porque es eterna su misericordia, es heredad a Israel su siervo. Porque es eterna su misericordia, y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 gracias Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué Moisés mandó darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio.
Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Pues a veces es bueno refrescar la memoria, porque sufrimos de olvidos, se nos olvidan. Y es importante no olvidar, no olvidar de dónde venimos, no olvidar lo que Dios ha hecho. Eso es lo que nos narra la primera lectura. Josué reúne al pueblo, a toda la gente. Los reúne porque Dios se va a dirigir al pueblo. Y comienza entonces a dirigirse al pueblo reunido. ¿Qué les dice? En el fondo les hace un recuento histórico, un recuento de la historia de la salvación hasta ese momento. Como Dios elige a Abraham, lo lleva a la tierra prometida. Como Dios elige a Moisés para que libere y lidere la liberación del pueblo que está esclavo en Egipto. Como Dios lo acompaña en su travesía por el desierto, lo ayuda a pasar el Mar Rojo, el río Jordán. Como Dios los lleva a la tierra prometida, les da en posesión un lugar. Es bueno traer a la memoria, porque si no nos vamos volviendo como ingratos con Dios. Y de hecho, esa es una realidad en muchos creyentes que creen en Dios, pero son unos ingratos. ¿Qué es un ingrato? Además de ingrato, desagradecido, porque se le olvida el actuar de Dios en su historia. Que Dios no ha sido un Dios ausente, sino un Dios presente. Un Dios que ha estado en nuestra historia, no para llevarnos a la esclavitud, sino para sacarnos de ella. No para quitarnos, sino para darnos en posesión una tierra prometida. Entonces hay mucha gente creyente, ingratos. Ingratos y desagradecidos. Que se les olvidó que su vida, que su existencia en esta tierra es gracias a Dios. Y entonces pasan los días, pasan los meses e inclusive pasan los años con Dios ausente en sus vidas, pero no porque Dios sea un ausente, por la ingratitud humana. Eso es lo que nos narra esa primera lectura. Oigan, recuerden, echen memoria, miren, Dios actuando en la historia, porque es un Dios presente en la historia y actuando para nuestro bien, que es lo más bueno. Dios actuando en la historia universal, actuando en la historia de los pueblos y actuando en nuestra propia historia, pero actuando para nuestro bien. Qué bueno uno descubrir eso,
descubrir en su propia historia, oiga, Dios ha actuado en mi historia y lo ha hecho para mi bien, para no caer en esa ingratitud. Y a su vez, para volver al principio. Porque en el camino nos vamos alejando de ese Dios presente. Nos vamos distanciando de ese Dios que va construyendo nuestra historia. Nos vamos apartando. De ahí que en el Evangelio a Jesús le hacen un planteamiento acerca de un tema específico, el que tiene que ver con el matrimonio, recordando aquello que Dios estableció en el principio. Y hago énfasis en el principio. Un hombre y una mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Hombre y mujer, el establecimiento del matrimonio en el principio, de hombre y mujer, en el camino. El hombre, el ser humano, se fue apartando de ese plan inicial. Y le preguntan a Jesús: ¿está bien, es lícito divorciarse de su mujer? Y Jesús dice: no, Señor, acuérdense del principio, echen memoria cómo era en el principio. Hagan las cosas como eran en el principio. Y entonces vuelven y le dicen a Jesús: sí, Señor, pero es que acuérdese que Moisés sí dejó. Y como Moisés era líder del pueblo, miren que Moisés, el de la ley, Moisés es el de la ley, y Moisés dejó, le dicen. Y Jesús vuelve y le responde: sí, Señor, Moisés dejó que hicieran eso, dejó que hicieran eso, pero no porque estuviera bien. Moisés permitió que hicieran eso, pero no porque fuera correcto ni lícito. No, Señor, él dejó que hicieran eso por la terquedad, ahí dice, ¿no?, por la dureza de su corazón, porque la gente es terca, porque la gente es testaruda, porque la gente es rebelde con las cosas de Dios. Por eso Moisés permitió que hicieran eso. Pero la cosa no era hacia el comienzo. Y Jesús nos vuelve otra vez a mandar al comienzo. Al comienzo, al origen, al principio. Para decirnos: oigan, hoy también, por la dureza de corazón, nosotros nos hemos apartado, siendo unos ingratos con Dios, unos ingratos, porque entonces no hacemos las cosas como Dios manda, como Dios las estableció en el principio, las hemos ido cambiando. De hecho, que en el tema particular del matrimonio, ya entonces no se hacen como en el principio, hombre y mujer, y para toda la vida, viviendo en felicidad, eso sí, no viviendo como enemigos bajo el mismo techo. El ser humano, por su terquedad, por su dureza de corazón, cambió las cosas. Pero no es que Dios quiera que las cosas sean así. Padre, pero es que mire que hoy hablamos de matrimonios. Sí, pero así no era al principio. Padre, pero mire, es que este es casado y se separó y se casó con otra. O se casó con otro. Sí, pero así no era al principio. Eso es por la dureza de corazón humana. Porque hemos querido cambiar las cosas. Entonces se nos olvidó cómo era en él. Ser muy conscientes del Dios que está presente y no ausente. Del Dios
que va haciendo nuestra historia para, y va actuando en nuestra vida para nuestro bien, pero que quiere que nosotros volvamos a hacer las cosas como en el principio, no solo en el matrimonio, sino en todos los demás temas de la vida humana, de la vida de fe. Que así sea. Aquí estoy como el río que llega al mar. Aquí estoy como arcilla en tus manos, Señor. Aquí tu amor solo encuentro la vida, nada puede apartarme de ti. Aquí estoy como el río que llega al mar. Aquí estoy como arcilla en tus manos, Señor. Aquí estoy como el grano que cae en la tierra y se va formando para hacer pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge con bondad, Señor, los dones que te ofrecemos por el descanso de las almas de tus siervos, para que por estos auxilios que diste para la salvación de la humanidad sean contados en la eternidad entre el número de los redimidos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres. Santo de
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Juana María Atoy, en su quinto aniversario, y Daniel Viveros Díaz, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la oración que Jesús nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino
la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Estás presente, Señor. Estás presente. Estás presente, Señor. Estás presente.
presente, Señor. Estás presente. Estás presente, Señor. Estás presente. Por estos sacrificios recibidos, aumenta, Señor, tu misericordia sobre tus siervos difuntos, y a quienes diste la gracia del bautismo, concédeles la plenitud de las eternas alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero recordarles, hermanos católicos, guardar y santificar el domingo. El domingo es el día consagrado al Señor. Por eso quiero invitarlos a participar de la misa del domingo, especialmente a los católicos que no lo están haciendo, que se están quedando en casa y no están yendo a misa, salvo que tengan una enfermedad o un impedimento grave. De resto, todos los domingos, 7:30 de la mañana hay misa aquí, 11 de la mañana y 4:30, los que quieran venir a San Bartolomé. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen Juana María Atoy y Daniel Viveros Díaz y todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Damos gracias al Señor. Digamos, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.